Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales? Les mandamos un cordial saludo de parte de su amigo Carlos Pizarro, doctor de crédito. Y pues como ya es costumbre, pues ya saben, estamos entregando otro precioso vehículo. Este es 2024, nuevecito paquete. Ellos son de Chile. Vamos a hacer unas preguntas a ellos, a ver cómo fue su experiencia y pues que nos digan a ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? ¿Cuál es su nombre? Teresa. Platíquenos, Teresa, ¿y su esposo? José Luis. Ok, platíquenos, ¿cómo fue su experiencia aquí con nosotros acerca de la compra de este vehículo? ¿Cómo fue que supieron acerca de nosotros, primero que nada? Subió por la recomendación de un amigo, ¿ya? Él nos recomendó tu servicio y la verdad que ha sido todo excelente, todo muy bien, todo muy rápido, todo muy claro. Nos acomodó mucho que hablaran español, igual así que nosotros. Es. Estaban contentos. Sí. ¿Qué consejo le darían a esas personas que nos están viendo por medio de las redes sociales? ¿Qué consejo usted le daría a ellos? Que dice, bueno, ando pensando comprar un vehículo y que nos están viendo por ahí, ¿qué le diría a usted? Yo les diría que investigaran bien, que no se quedaran con el primer lugar que visitan, porque sobre todo para nosotros que venimos recién llegando de otro país, es súper complejo ir a una automotora y no entender bien el inglés. Entonces, buscar opciones donde hayan compañeros latinos, porque uno se siente como en casa. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí en el país y cuánto que son nuevos con su crédito y su primer carro que está llevando nuevo? Llevamos 8 meses acá en el país. 8 meses, excelente. Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por ayudarnos y por confiar en nosotros también. Y muchas felicidades con tu nuevo vehículo. Muchas gracias. Gracias a ti por la gestión. Nos quedamos aquí con otro testimonio más, con su amigo Carlos Pizarro, doctor del crédito. Vengan a visitarnos. Y así también ustedes van a seguir manejando su vehículo lo más pronto posible. Muchas gracias, los espero pronto y que Dios me los bendiga. Gracias.